Dice la historia que Andrés Sabela echaba a volar sus linternas de papel impulsadas por su pluma incansable de sabiduría y nortinidad. Hoy revivimos esa antofagastinidad en los relatos de uno de sus pupilos, el profesor y periodista Jaime Alvarado García. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos Los Garroteros. Aún perdura en la memoria de los mayorcitos la imagen de Los Garroteros. Con este nombre se conocía y se reconocía a aquellos comerciantes ambulantes que cargando un grueso garrote sobre uno de sus hombros vendían pescados, voceando a grito pelado su exquisita mercadería. Hablo de jureles, congrios y cojinovas, ofrecidos a tempranas horas por las calles de mi Antofagasta del medio siglo pasado. Eran muy hábiles en el manejo de esa enorme vara, donde pendían, en justo balance, sartas y colleras de esos pescados capturados la noche y madrugada anterior. El pesado garrote se deslizaba con habilidad sobre sus hombros y buscaba apoyo en cualquier saliente de una pared para concretar la venta, recibir el dinero, dar vuelto y otra vez a marchar, voceando y vendiendo. Diga caserita, gracias caserita. Apertura y cierre de un cálido y respetuoso diálogo con sus clientes y negocio cerrado a satisfacción plena. Nunca supe si enfrentaran de lumbago o tendinitis. Sí supe que para aliviar cualquier molestia, achaque o alifafe, le daban duro a los buenos mostos, llegados en pipas y cuarterolas, para explicar que se declaraban bebedores de cepas tintas, porque, como decían ellos, el tinto sirve para la sangre. A estos años me pregunto si sabrían ya de los antioxidantes que contenían los vinos tintos, etiquetados en aquel entonces como matapenqueros. Se decía que eso de manejar la vara con los pescados lo habían aprendido de los chinos, inmigrantes que fueron los primeros en ofrecer pescados por las calles. Los garroteros evolucionaron. Pronto se apercibieron los carretones, verdaderos cajones hincados, cuya cubierta servía para pelar el pescado, agregando valor a sus ventas, con un servicio adicional que se incluía en el precio final. Pero el grito característico siguió siendo el mismo. Despertaba a los remolones y de paso garantizaba la frescura de sus productos. En aquellos tiempos, los antofagastinos sabíamos consumir productos del mar, siempre frescos, grandes y enjundiosos. Hoy la famosa reineta, de dudosa calidad y proveniente desde muy al sur, rotulada de fresquita y con un alto precio, ha desplazado a la albacora y al congrio. Si volvieran los garroteros, aunque nos pegaron un garrotazo con el precio, tendríamos la certeza de consumir un pescado recién salido del mar. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos el Brimbran. Dice Antofagasta lánguido del siglo pasado, aún quedan recuerdos de picadas, boliches y uno que otro clandestino. En verdad eran muchísimos, pero sin lugar a dudas viene a la memoria el recordado Brimbran, allí en calle Esmeralda, casi esquina 21 de mayo, cerca del naciente Estadio Zócalo. Es la fritanguería más recordada por quienes en aquellos años disfrutaban de un punto de reunión pleno de singularidades, aunque no podríamos decir puro pueblo. Su dueño era el yugoslavo Slavo Fadic Beovic, y hasta ese lugar llegaban tipos de todos los pelajes. Describir el Brimbran es bordear lo impensado, especialmente hoy que hay tantos puestos de comidas rápidas, aunque sintéticas, higiénicas, pero no tan sanas, y atractivos, pero no baratos. Escala de 3 peldaños para bajar al comedor. Largas bancas y mesas, ornamentadas estas con un tarro que contenía la sal. En la pared, en un clavo sin cabeza, colgaban los cuadrados de papel de diario que reemplazaban a las servilletas. Tras el mesón, los tremendos anafes donde chirriaba el aceite, mezclado con manteca, en que se freían las presas de jurel, de esos jureles grandes, hoy exterminados. La salagarda de los anafes impedían escuchar la vetusta pero noble radio RCA Víctor, donde el joven locutor Ricardo Olivares daba sus primeros pasos en la audición arcoíris de la emisora Cooperativa Vitalicia. Fadic, singular propietario y anfitrión, vivía diariamente el desafío de ofrecer pescado fresco. Tenía un pequeño bote, llamado también Brimbran, que le proveía cojinovas, tomollos y jureles de la mañana. Freía cientos de presas, que ofrecía dentro de una marraqueta calentita, recién llegada de la panadería, y el imperdible cañón de tinto. Destapaba el anafe con sus anteojos en la punta de la nariz,
lanzando todo tipo de blasfemias en su idioma natal contra los primos que a veces se achapinaban y demoraban la fritanga. Cuando menudeaba los reclamos, no tardaba de mandar a sus eventuales clientes a la punta del cerro, vertiendo otros improperios eslavos que nunca supimos qué significaban. Slavo Fadich era todo un personaje, con su inefable vestón café, que ni aún en medio de la fritanga se lo quitaba. El brin-bran quedó en nuestra memoria. De solo recordarlo, nos volvemos a chupar los dedos. Así es la cosa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core Región de Antofagasta. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos Quebrada de Carrizos. La Quebrada de Carrizos es una de las entradas que comunican el sector costero de nuestra región con la planicie intermedia, que para nosotros es La Pampa. Un accidente geográfico que interrumpe la continuidad de la cordillera de la costa, denominada así por la presencia de carrizos, especie vegetal tubular que florece en una úmbela de color blanco, grisáceo o crema. La geografía califica a la Quebrada de Carrizos como una bajada de agua intermitente, de wadi, que significa cauces secos, con flujos estacionales intermitentes. Desde siempre ha existido una pequeña escorrentía que alimenta la incipiente flora nativa y algunas otras especies introducidas. En sus laderas alguna vez hubo algunas quintas que cosechaban lechugas, rábanos y cebollines en sus generosas melgas. Hasta hace unos años, Carrizos fue también un laboratorio para los estudiantes, donde se podían hacer colectas de insectos, sapos, langostas, gaupias y otros bichos. Sorprendente, también fue posible hallar camarones de río. La contaminación actual no arredra la flora, que se mantiene estoica, resistiendo cuanto embate químico amenaza con destruirla. Dos empresas mineras han sentado sus reales en plena quebrada para instalar sus áreas recreativas y o administrativas. Proliferan los árboles, mejoran los sistemas de riego y los cuidados. Por su cauce corre la vía férrea que comunica el puerto con el tendido que atraviesa el desierto y se encarama en los Andes. Paralela a esta, la ruta que conecta Antofagasta con la Ruta 5 o Panamericana. La Quebrada de Carrizos termina en el sector La Negra. Alguna vez, un antiguo profesor contó el porqué de dicho nombre. Relató que cuando se construía el ferrocarril en 1873, hubo un barracón donde los obreros almorzaban, que era atendido por una ecuatoriana de piel oscura. Contaba que la mujer de color habría llegado junto a don Cornelio Escipión Bernaza, militar ecuatoriano que se asentó en la ciudad y dirigió el primer diario local, El Caracolino, pero que habría desistido seguir junto a su patrón por problemas de trato. De ser cierto el relato del viejo maestro, la morena ecuatoriana que regaló su apodo a la tipo niña regional sería una de las primeras emprendedoras de esa naciente Antofagasta. Su huella se habría perdido en la negrura de las noches, en el desierto pampino. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core Región de Antofagasta. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos Playa Las Petroleras. Una batería de estanques para el almacenaje de combustible montados en la década del 50 generó al parecer el cambio de nombre de la recordada Caleta El Cobre, ubicada a un par de kilómetros de la Plaza Colón, en el litoral norte de la ciudad. Hoy se le conoce como Las Petroleras, anunciando aquellos depósitos de combustible aledaños con el lugarejo, donde hubo un par de varaderos y los que se reemplazaba el planchaje de cobre de los lanchones y otras embarcaciones que no tenían cabida en el varadero del ferrocarril. En esa caleta El Cobre se asentaron las primeras plantas pesqueras, Slatar y Zipa, de la Compañía Industrial Pesquera Antofagasta, de los iberos Alsina y Pita. Precursores, tal vez, de lo que después fue la Guanaye. Desmantelados los varaderos, solo quedaron los tramos sumergidos de algunos rieles. En la playa, restos de clavos y tachuelas de cobre, trozos de planchas del mismo metal, la base de un par de fraguas. Por esa razón, se le conoció con ese nombre, porque era dable hallar restos de metal rojo aparecidos por doquier. En esos tiempos no había chatarreros. Por esa playa corrían los tendidos de cañería que años más tarde sirvieron para descargar la pesca mediante un sistema hidráulico llamado Yoma, donde se inyectaba agua de mar a la bodega de las goletas,
repletas de pescados y se bombardeaba el flujo de pescado y agua hacia las plantas pesqueras. Refugio y punto de recalada de muchos pescadores artesanales, la Caleta El Cubre fue como una escuela para quienes más tarde obtuvieron su matrícula como tales. Fue un generoso lugar de pesca para aficionados. La sangre de los pescados que era bombardeada desde las goletas pesqueras motivaba la presencia de cardúmenes de anchoas, pejerreyes, jureles y bonitos. Y las capturas eran siempre fructíferas. Jureles o pavos de 3 kilos o más. Anchoas y pejerreyes que el mar varaba para llenar canastos. Y de estos solo quedan los recuerdos. Es sabido que los estanques de almacenaje de combustibles deberán ser erradicados de ese lugar. Habrá que esperar que la comunidad restituya el nombre de esa caleta, eventualmente mal llamada Las Petroleras, porque es más honroso y acorde con nuestra condición de capital minera de Chile que se vuelva a reconocer como Caleta El Cobre, metal por el que Antofagasta es reconocida en el mundo entero. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core Región de Antofagasta. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos Naranjo y el Ensueño. Desde tiempos pretéritos, mineros y cateadores hurgaron nuestras pampas y cerros, intentando hallar sus riquezas escondidas. Encontraron salitre, cobre y hasta tierras raras. Pero en lo profundo de sus afanes estaban los sueños de hallar el dorado metal que simboliza y representa la riqueza. Naranjo y su mítico derrotero fortalecieron las ansias de aquellos que se juramentaron para encontrarlo. Se cuenta que aquel obtenía valiosas pellas del dorado metal que canjeaban Antofagasta por víveres, mostos y algunos avíos para volver a su recóndito veneno. Muchos intentaron seguirlos a hurtadillas. Ninguno, hasta el día de hoy, dio con el picado donde Naranjo tenía su maray. Pero todos coincidían en redondear la posición, sentándose en las inmediaciones de Coloso, Cerro Gordo, Los Nidos, Caleta Agua Dulce. Y tenían un dejo de razón. En las cumbres de esos sectores existen innumerables piques, socavones y simples picados, donde incluso aún quedan los marayes, picotas sin puntas, mangos de palas y uno que otro pato que iluminaba las faenas. En su interior una que otra escalera de patilla, hechas de luma. También están ellos, los soñadores que dejaron sus vidas persiguiendo el dorado veneno. Duermen para siempre al pie de vetustas cruces, bajo modestos túmulos, cubiertos por las mismas piedras que removieron en sus afanes de riqueza. Huellas troperas, senderos de cornisas, desfiladeros y acantilados serpentean en un lugar donde no existe ni existirán caminos. Área reservada para los pies del hombre y el noble tranco de mulares o pollinos. Para el capacho y la alforja, dominio absoluto de los pirquineros y apires. El más representativo de estos piques está en la ladera misma del Cerro Coloso. Un camino de cornisa, de vértigo y muerte lleva hasta el lugar, trepando un centenar de metros hasta el socavón, a cuerpo de cerro, donde se hurgó el metal dorado. La mina se llama El Ensueño y provocó el desvarío de muchos y el consuelo y la frustración de otros tantos. Ni un gramo de oro para muestra. Naranjo se llevó el secreto, pero será develado por otros hombres cuando el cobre siga las penosas huellas del salitre y nos quedemos con los yacimientos agotados y con las manos otra vez vacías. Entonces los nortinos saldremos a revivir el ensueño de Naranjo. ¿Lo hallaremos? Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core Región de Antofagasta. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos la Isla Guamán. La actual caleta de La Chimba tuvo hasta 1967 una isla que fue unida al continente ese mismo año para permitir el paso de una cañería que transportaría el gas desde las naves que fondearían en ese punto de descarga hasta un terminal de acopio y envasado de gas licuado situado una milla tierra adentro. Se trata de la isla Guamán, una inmensa superficie rocosa cubierta de guano de aves que permaneció desde la creación misma de la tierra separada al continente por un canalizo de casi un cable, 182 metros, con fuertes corrientes provenientes de la llamada Boca Chica.
Justamente la isla fue unida a tierra para generar una poza abrigada, donde se pudieran tender rejeras, boyas y otros elementos de fondeo, a los cuales amarrar los buques caseros que comenzaron a llegar ese mismo año. Aunque en aquellos tiempos el asunto del medio ambiente no tenía la fuerza actual y se imponía el criterio y razón de los más poderosos, muchos fueron los que quebraron lanzas en defensa de la isla. Recordados fueron los alegatos de los regidores, quienes, exasperados y airados, no tardaron en lanzarse los ceniceros y los tinteros, empleados como proyectiles aptos para la convicción del adversario u oponente. Para el paso del gasoducto se construyó un espigón y la isla quedó transformada ahora, por la mano del hombre, en una península. En la actualidad es empleado como una pasada hacia la ex isla, dejando hacia el costado sur una poza cuyos sedimentos han formado una especie de playa. Hacia el lado del levante se formó otra poza, en la cual se construyó un muelle de servicio, que permanece habilitado hasta nuestros días, aunque está en regular estado y reviste gran peligro. Antes de la construcción del espigón que clausuró el canalizo para siempre, la Chimba disponía de un muelle, habilitado con un donqui manual, destinado al desembarco de materiales explosivos. Por largos años, los vapores que transportaban este tipo de cargamento, muy peligrosos, fondeaban en esa caleta. Y mediante el empleo de un par de lanchones, se desembarcaba la mercadería por dicho muelle, en cuya plataforma corría una volanda, sobre rieles que llegaban hasta el estribo. Existió además un pontón, dotado de cocina, comedor y literas, que albergaba a bordo a la gente de mar. Guamán, en el pasado una isla, hoy península. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core, Región de Antofagasta. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos Los Tres Gigantes. Construir la poza del puerto artificial, los molos de abrigo, malecones y chazas, fue una tarea de gigantes para la incipiente Antofagasta en los años 20 del siglo pasado. Y para obras de tanta envergadura, se precisaron equipos gigantescos para la época. Nombres mitológicos sirvieron para bautizar aquellas armazones de acero, movidas a vapor, que levantaron bloques durante 7 años, hasta dar forma a lo que tenemos hoy en día. En el agua, la patana, grúa flotante con una capacidad de levante hasta 40 toneladas. Estuve a bordo cientos de veces, cuando el pozo se llenaba de bonitos ijureles. Entonces la cubierta de hierro de la patana se tapaba de peces, dando sus últimos corcoveos, previos a su viaje a la sartén. Se hundió en el puerto, pero fue reflotada. El casco fue dado vuelta para reemplazar el planchaje del fondo. Remolcada hasta Mejillones, se convirtió en maestranza flotante, y en su cubierta se acopiaban las redes para hacer los remiendos. En esas aguas se sumió para siempre. Goliat, otro gigante, terminó sus días en el codo suroeste del molo de abrigo. Fue la grúa encargada de montar los bloques hasta donde está el faro. Uno de sus buggies corría por encima del molo y el otro en la hendidura, varios metros más abajo. Una pata larga y otra corta, para explicarlo en palabras más sencillas. Fue refugio de piqueros, monjitas, guanayes, yecos y jotes, cuyas deyecciones ensuciaban a los pescadores que por la noche se instalaban debajo de la enorme estructura. Los sopletes la redujeron a chatarra y la convirtieron en nada. Titán, la última y la única que se resiste a desaparecer, está hoy en la plazoleta del puerto y es el postrer testimonio de una obra gigantesca, financiada mediante un especial empréstito. Verla en acción era todo un acontecimiento. Se desplazaba sobre sus propios rieles y el gancho corría por el interior de su gruesa pluma. Detrás de la cabina del operador, la gigante caldera que le daba el poder de levante. 40 toneladas. Desatriada de gigantes mitológicos, dos ya son historia. El último testimonio está allí, soberbio y altivo, recordándonos ese ayer, cuando Antofagasta comenzaba a mostrar sus cartas como la ciudad a puerto más importante del litoral norte de Chile. Eran los primeros resplandores de nuestra perla del norte. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core, Región de Antofagasta. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos Abrazo Nortino. Desde siempre abracé a mis amigos,
Los hice incluso con mis eventuales adversarios en el encordado. Luego de mi viril apretón de manos, nada mejor que un abrazo para demostrar amistad, afecto, admiración o simplemente un dejo de ternura. Un deseo de aceptar al otro, junto a mi pecho, de albergar sus sentimientos, uniéndolos a los míos. Si ese abrazo se adereza con unas cálidas palmadas en la espalda, lo efusivo pasa por encima del afectuoso, confusión que no incomoda y que, por el contrario, se entiende como un gesto de alegría compartida. Nada mejor que sellar un acuerdo o un compromiso con un abrazo sincero, distinto a aquel que diera Judas. Aunque todavía quedan muchos Judas en nuestro derredor. Pero los pampinos, o mejor dicho los nortinos, abrazamos de otra forma. Y los sureños lo extrañan, porque según estos, lo hacemos al revés. En el abrazo estándar, las manos derechas van por encima del hombro izquierdo de nuestro amigo. Él hace lo propio y ya está. En nosotros, los nortinos, está la diferencia. Lo hacemos alzando la mano izquierda sobre el hombro derecho del otro. Alguien me explicó una vez que la costumbre viene de tiempos pretéritos, cuando se creaban las mancomunales. El movimiento sindical alzaba la voz y unía a los aliteros, que se manifestaban con el puño izquierdo en alto. Sin bajar el puño se abrazaban, felicitándose por alguna conquista social, tal vez. La tradición se mantuvo en La Pampa, aunque los nuevos pampinos, sin la esencia de aquellos bravos del ayer, lo han olvidado. Extraño las manos encallecidas de esos viejos barreteros y sus abrazos, un tanto torpes, pero plenos de sinceridad. He seguido el ejemplo de esos bravos pampinos y lo haré mientras me quede un soplo de vida. Abrazo y abrazaré a mis amigos en nuestro estilo, a lo nortino, porque de esa manera los corazones quedan unidos y laten juntos mientras dure la calidez del abrazo. Corazón con corazón. Sencillo, ¿no? Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core, Región de Antofagasta. En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos El Lindero. Enclavado en un escaso tramo de la planicie costera, como empotrado en una ladera casi vertical, se encuentra el punto conocido como El Lindero. Está situado unas millas al sur de Cerro Gordo, en el tramo costero entre Coloso y Caleta del Cobre. Medida la distancia desde Antofagasta, son aproximadamente 47 kilómetros rumbo al sur. Es cierto que poco lo conocen, un sector reservado para quienes navegan por esa área, donde la topografía se enseñó con sus afanes de construir una ruta costera entre Antofagasta y Taltal. Hay puntos en que los cerros caen en forma abrupta hacia el mar, sin dejar espacio siquiera para una pequeña planicie. Son verdaderos acantilados, coronados por nubes que nunca faltan. A un andar de 8 nudos desde Antofagasta hasta el Lindero se tardan unas 5 horas, siempre que el frecuente surazo de variable intensidad no diga otra cosa. Allí está, enhiesto, empinado hacia el cielo, con sus 2 o 3 metros de altura, hecho en argamasa, una especie de cono con su extremo pintado de blanco por las deposiciones de las aves marinas. Imposible desembarcar cerca del lugar. Hay que hacerlo con algunas complicaciones en una ensenada ubicada 2 millas al sur, llamada Caleta Manta. ¿Qué tiene este lindero que merece una linterna? Se dice que fue instalado allí por la Armada de Chile allá por 1840, cuando comenzaron a fijarse los límites de nuestro país. Años más tarde, el límite sería desplazado hacia el norte, ubicándolo en la proyección de la línea imaginaria entre Punta Angamos y Chacaya, donde existió otro lindero. Pero volvamos al sector. En las inmediaciones están los lugares conocidos como Los Médanos, el ala del avión donde hubo restos de un accidente aéreo, Caleta Agua Dulce, Caleta Agua Salada, El Chino, primera bajada, segunda bajada, lugares que muchos changos recorrieron de a pie, para lo cual caminaban desde Coloso mismo. Un tremendo sacrificio que era compensado por las buenas capturas de erizos y lapas que cargaban en canastos palteros. Mariscos recogidos en esos lugares que eran prácticamente territorios prístinos e inexplotados. El lindero, tosco, gris, remoto, no aparece en las postales de Chile. Aguarda ser valorado, visitado y conocido, porque es un trozo de nuestra bella historia. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core, Región de Antofagasta.
En Radio Sol, nuestras linternas de papel. Hoy presentamos Caleta de Peña Blanca. Como Peña Blanca se conoció el punto costero donde Juan López varó su halcón, un sector abrigado de los vientos del sur por un enorme rompiente conocido como Bajos Town. Tal vez la denominación inglesa town, que significa poblado, hubiese referido el punto en que se vislumbraba la aldea y se levantaban las primeras ranchas. El montículo o Peña Blanca fue conocido también como Morro Cagado por la gran cantidad de guano que coronaba el pinacho. Era sin lugar a dudas un referente histórico y permaneció incólume hasta mediados de los 80. A su lado se hallaba el primer faro que tuvo el puerto antofagastino, que alertaba a los navegantes de las rocas insidiosas del lugar. La construcción de la dársena del Club de Yates lo demolió, sin más ni más. Sucumbió así un trozo de la historia, testimonio de esos años del siglo XIX en que aparecieron los pioneros para esbozar con el laborioso empuje de sus corazones lo que sería este norte grande al que cantó Sabela. Junto con esta obra cambiaron las corrientes y el curso del mar, especialmente las grandes marejadas, incrementó la acumulación de sedimento en el fondo de la poza. Un borrón al pasado, casi una bofetada al patrimonio histórico. El sector de playa, donde efectivamente tocó fondo la quilla de la chalupa de Juan López, también quedó sepultado por el hormigón. Era un tramo de unos 200 metros de arena parda, quizá una de las pocas playas de arena de ese color que hay en el litoral norte de Chile. Por muchísimos años, los pescadores locales la emplearon para varar sus embarcaciones y empleaban la misma arena como abrasivo para acarenar sus chalupas o cachuchos. La poza, como se conocía dicho sector, se ha visto reducida, no obstante haber desaparecido los muchos muelles donde se acordonaban lanchones y remolcadores. El problema actual es complejo. Se ha embancado y el fondo está cada vez más bajo, generando riesgos a las embarcaciones menores. Hasta hace una década, dormían en el fondo anclas, anclotes y rejetas con que se hacían firme las boyas y fondeaderos. Hurgar en ese fondo permite encontrar vestigios de aquellos años de comienzos del siglo pasado, cuando aún no existía el puerto artificial, y esa poza representaba el corazón marítimo de la naciente Antofagasta. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core Región de Antofagasta.